de la Yagüita, pastores, esa zona ahí, Bellavista. Un muerto. Parece ser, de acuerdo a las informaciones de este caso, hubo una discusión entre ambos y otro jaló un arma de fuego, una pistola, y le disparó, muriendo en la Clínica Batista de Bellavista. Un hecho violento en esa zona. Parece ser que esa diferencia entre ellos hacía tiempo que venía. Y hoy se encontraron y uno murió de un balazo. Así que fue trasladado a la Clínica Batista, donde ahí murió. Ahí está el joven que murió. Por un balazo que se la ocasionó otro. Le llamaban Wellington. Llamaban a ese joven, ustedes ven ahí en pantalla, Wellington. Le llamaban, donde lamentablemente murió. No hay imágenes de Wellington. ¿Han mandado todavía? Debe mandar mis imágenes de allá. Llamo y le mando imágenes vía WhatsApp. Ahí está el cuerpo sin vida de Wellington. Muy lamentable este caso. En breve, más detalle. Huintitín está en el lugar de los hechos y en breve vamos a dar más detalle sobre la muerte de Wellington. Ahí lo mató fue uno que le dicen, yo creo que ahí está, ahí le dicen, no. Lo que le dicen, así recuerdo el nombre, me mencionaron el nombre de quién fue el apodo, mejor dicho, el apodo. Pero nada. El Dajao. El Dajao. Llamaban a él. El Dajao. La Yagüita de Pastor. El hoyo allá en el hoyo de Elías. Me parece que esa parte de ahí, la Yagüita de Pastor. Ya lo saben. Esa es la situación. Continuamos con más informaciones con nombre y apellido. Saludos para José Dísela, destacado periodista. Y miren que aquí en Santiago, pues se han recuperado muchas armas de fuego, cientos de armas de fuego ha recuperado la policía aquí en Santiago, hay que decirlo. De que el general González Moquete, en cuanto a recuperación de armas de fuego, es el número uno, este general.
González Moquete. Ha recuperado armas en cantidad, armas de fuego. Eso hay que reconocerlo. De que es el general que ha recuperado más armas de fuego aquí en Santiago. El general González Moquete. Porque él trabaja 24/7 y ya ustedes saben. Entonces, por eso está atento, está en lo de él, ¿verdad? Atento a todo. Y él que ha recuperado más armas de fuego en Santiago, el general González Moquete. Entonces, hay que darle su mérito a este general que ha controlado lo que es el uso de armas de fuego de manera ilegal en Santiago. Así que eso es así. Bien. Ya. Vamos a ver lo que está sucediendo ahí en la clínica Batista, ¿verdad? Donde está Wellington, que fue asesinado por el joven mencionado, El Dajao. Por El Dajao. Allá estuvo el maldito necio Wintintín. Estuvo dando seguimiento a este caso. Veamos lo que nos mandó Wintintín desde la clínica Batista en Bellavista. Usted como hermano, ¿cómo usted ve la situación de su hermano que hoy le quitaron la vida? No, yo lo que puedo decir es que yo espero que la justicia tome cartas en el asunto y que el caso de tu hermano no quede impune. No quede impune porque es un muchacho trabajador y trabajaba en Bellón, tenía tres niños, dos mellizos chiquitos y vea cómo agarran y lo mataron. Ya. ¿Qué se presume? ¿Qué se dice? ¿A qué viene la muerte de tu hermano? No, yo, supuestamente que ellos tuvieron una pequeña discusión y el tipo jaló y le dio los tiros. Yo no estaba, pero me contaron ahí lo que vieron alguna gente. ¿Y que está identificado el que lo mató ya? Sí, ya se sabe quién fue que lo mató. ¿Tiene el nombre, por lo menos? Sí, no, o sea, el apodo. ¿Cómo le decían? ¿Cómo era que le decían? Dajao. Dajao. ¿El Dajao es que le quita la vida? Sí, Dajao. ¿A qué se dedica El Dajao? No, El Dajao ha estado preso por droga y es un delincuente reconocido allá en el barrio. Espero en Dios que la policía pueda dar con él para que no le quite, no malogre otro infeliz, porque eso es lo que se espera de él, que va a malograr otro. ¿Y que el caso de tu hermano no quede impune? No, es que la policía tiene que trabajar duro en eso para que este caso no quede así impune, que caiga todo el peso de la ley sobre él. Ok, gracias, esperemos, ¿verdad?, que sí, que así sea.
las declaraciones del hermano de Wellington, que fue asesinado por un tal Dajao en la Yagüita de Pastor. Eso es lo que hasta el momento con relación a este caso, caso que está claro, porque ya se sabe quién fue que le quitó la vida a Wellington en la Yagüita de Pastor. Continuamos con más informaciones con nombre y apellido.